San Josep. Bon dia, ja som aquí al nostre programa Sant Josep FM de l'Escola Sant Josep de Terrassa. I és l'últim programa abans d'anar-nos de Setmana Santa. Estem aquí amb els nostres locutors de cinquè. Bon dia, nois. Bon dia. Com esteu? Bé. Ja és la segona vegada que veniu? Sí. En la secció de l'entrevista tenim el plaer de parlar una mica amb un artista de la nostra ciutat, Òscar de Llanos, i amb una mare de l'escola, l'Anna. A la secció de notícies us explicarem aquells fets que han succeït a Terrassa, la nostra ciutat. Per últim, durant el programa anirà sonant el Top 5, un recull de cançons que han triat els nostres companys de l'escola. Abans de començar, us deixem amb la posició número 5 de la nostra llista d'èxits. Tothom a ballar amb Mike Towers i Quevedo amb el seu tema de Playa de l'Inglés. Vale. ¿A qué edad te subiste por primera vez en un escenario? Yo de pequeñito ya hacía cositas en las peñas, flamencas y eso, pero oficialmente fue con el grupo, fue con Desaires cuando ya empezamos a hacer, bueno, ya hacer carrera un poco. ¿Estás preparando nuevos temas? Tengo uno que saldrá en febrero, ya tenemos el segundo single ya preparado y seguramente saldrá en febrero y bueno, en verano sacaremos otro. Y hasta aquí nuestra entrevista, Óscar. Ha sido un auténtico placer hacerte estas preguntas y haber pasado este rato hablando un poco. Tomaremos nota de lo que nos has dicho. El placer es mío y ojalá vea en unos añitos, al que le guste el periodismo, pues haciendo una entrevista como ya... Que trabajes bien. ¡Uy, que trabajes bien, dice! Y que te den millones de euros. Sí. ¡Madre mía! Poco a poco y buena letra. Muchas gracias, Paso. ¿Qué es lo que te hizo decirte para colaborar en la primera persona en este proyecto? ¿Qué es lo que te cautivó? Bueno, primero que mi hija está en clase, en sexto. ¡Rubén! Ahora tengo tiempo. ¿Cómo te has sentido durante estos meses trabajando directamente con los alumnos de sexto? Pues la verdad que muy bien. Me sorprendió gratamente. Al principio pensé, uy, 30 niños. ¿Cómo valoras que las familias puedan colaborar en la actividad, en las actividades que realizan la escuela? ¿Tú crees que beneficia la relación entre escuela, alumno, familia? Pues yo creo que sí, porque... Muy bien, seguimos, Uriol. Según tu opinión, ¿sería bueno que la escuela siguiera colaborando en este proyecto durante los próximos cursos? Por favor. Hombre, pues yo creo que sí, porque... Nicole, que es tuya. Sabemos que ellos te están escuchando ahora desde la escuela. ¿Qué te gustaría decirles? Importante, Ana. El mensaje que les... Serem a repassar els aniversaris dels nostres companys i companyes de l'escola. I de la classe de primer a la Nadine i a la Maria Àngels. Ferranes. A més, l'Alexandra i la Míriam van fer una reunió a Suècia en relació amb el projecte Playing, on van visitar escoles i van detallar quins eren els següents passos a realitzar. Ara us deixem amb el Sant Josep a la carta, on alguns companys de l'escola ens explicaran què faran durant aquesta Setmana Santa. Micro, micro. Pues vamos a explicar algunas curiosidades en relación a cómo se celebraba la Semana Santa. Por ejemplo, el origen del capirote se remonta a la época de la Inquisición, en la Edad Media. Aquellas personas que trabajaban en el campo necesitaban ingerir mucha cantidad de azúcar para superar el día sin hacer todas las comidas. De ahí surgieron las recetas como las torrijas y los buñuelos. Buenísimos, además Nicole.
otros países en los que también se hacen grandes rituales durante estas fechas. Caso de Israel, Francia, Inglaterra, Colombia, Italia, Filipinas o México. Además, en algunos casos, aquest moviment es duen en terme amb agilitat i segurar. Però no és el cas de totes les escoles, pares i mestres. En la posició escoltarem Mickey Towers i que vega en Playa de l'Inglés. Mickey Towers. Hem ballat amb Manuel Turizo i Marshmallow amb el seu nou tema, el merengue. La medalla de bronze se l'emporta Lola Índigo i Luis Fonsi gràcies a la seva cançó Corazones Rotos. En segona posició hem escoltat a Lily Kay, Migartes i Nicole Baldi amb Mercho. I per últim, la primera posició del top 5 de l'escola Sant Josep FM, la ràdio de l'escola Sant Josep, l'ocupa Yandel i Feit amb el supertema Yandel 150. Jo vengo a Terrassa, o sea que cuido la nostra ciutat. Molt bé, així, tothom no pot marxar, hem de tenir vigilants. Una abraçada, gràcies Andrés, gràcies José, gràcies Anna. I gràcies a l'equip de mestres del Sant Josep i tots els alumnes. Gràcies a tots. Petonades, adeu. Adeu.